Preliminares respecto al caso de la lamentable desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa entre el 26 y 26 de septiembre de 2014, a unos días de que se cumpla el octavo aniversario de esta lamentable tragedia. En primer lugar, quiero señalar que hemos refrendado nuestro compromiso con la verdad con el esclarecimiento de los hechos, con la búsqueda y para conocer el paradero de los estudiantes desaparecidos y para generar las condiciones para que la fiscalía general de la república, a través de la unidad especializada para la investigación y litigación del caso yosinapa, judicialice y procese a los responsables de estos hechos. quiero señalar que hemos entregado, tras o sea, la presentación del informe, toda la información y las evidencias sobre las cuales fundamos el mismo. Y quiero informar que seguimos acopiando mayor información, mayores evidencias, continuamos con las labores de búsqueda de los muchachos y en su oportunidad. Presentaremos un segundo informe sobre los trabajos de la Comisión por la Verdad en el caso Ayotzinapa. Como lo ha señalado el señor presidente, no solamente no se cierran los trabajos de la Comisión, sino que no hay marcha atrás para ir a fondo, para garantizar el derecho a la verdad y a la justicia que asiste a los muchachos y a los familiares de, de ellos así como a la sociedad en su conjunto. como lo prevíamos era totalmente predecible la respuesta de los defensores de los testaferros he dicho de la verdad histórica era de esperarse. tratando de descalificar el informe primero señalaron que eran lo mismo que la propia verdad histórica lo cual ellos mismos han echado marcha atrás, porque ahora, dados los resultados, las primeras detenciones que se han derivado después de la presentación del informe, las evidencias presentadas, evidentemente no solamente es una narrativa distinta, sino que se está construyendo de manera mucho más clara, sin torturar absolutamente a nadie y sin violar la ley una narrativa apegada a la realidad que todavía tenemos que profundizar. En los últimos días se ha es, eh, insistido, particularmente por los padres y madres de los muchachos desaparecidos, en torno a que la Fiscalía General de la República concrete las órdenes de aprehensión que anunció el propio día 18 de agosto unos minutos después de que presentamos el informe, quiero señalar que las 46 personas que nosotros ubicamos dentro de la responsabilidad que se deriva de los trabajos del informe y la investigación que hemos desarrollado, los nombres fueron dados a conocer ese mismo día a los padres y madres de familia, a sus representantes legales a todos quienes participaron en la presentación del, inf del informe, que como siempre ha sido nuestro compromiso, toda la información se le hará llegar siempre en primera instancia a los padres y madres de familia y de ahí la entrega a la Fiscalía para que se inicie el proceso de judicialización. Continuamos de manera puntual acompañando a la unidad especial. Para la investigación del caso de la Fiscalía General de la República en todo el proceso de extradición de Tomás Herón del Estado de Israel. El propio fiscal especial del caso sostuvo las primeras reuniones ya presenciales con las autoridades del Poder Judicial de Israel justamente en el mes pasado, el mismo día donde estábamos presentando el informe, se llevó. Acabo estas audiencias con el acompañamiento del área jurídica de la secretaría de relaciones exteriores y de la embajada de México en Israel, que es la labor de acompañamiento que corresponde hacer al gobierno de la República. Como también lo estamos haciendo en el seguimiento de todos los procesos judiciales y de ahí los señalamientos que hemos establecido en los últimos días respecto a la situación que, y a las resoluciones que han adoptado distintos jueces, no solamente el juez Samuel Ventura Ramos de Matamoros, allá en el estado de Tamaulipas, sino de otras autoridades judiciales, en donde, por ejemplo, en el caso de este juez en Tamaulipas, con las resoluciones que ha adoptado esta semana, suma ya 121 resoluciones absolutorias de responsabilidad a las personas acusadas de haber perpetrado los hechos de la desaparición, algunas de las cuales no pueden obtener todavía la libertad porque tienen otros procesos abiertos, pero hay casos en donde la mayoría de estos han sido beneficiados con estas resoluciones de los jueces. En el caso de la libertad del de juez Samuel Ventura Ramos, de 77 personas que fueron objeto de tortura por parte de las autoridades de la entonces Procuraduría General de la República que obtuvieron la libertad, hay que señalar que efectivamente se acreditó el caso de tortura, lo cual es admisible y que nosotros no podemos tolerar, pero en lugar de restablecer el proceso. Señalar y castigar a los torturadores, dictó el auto de libertad, incluso algunos de los principales perpetradores de la desaparición de los muchachos. Como sucedió posteriormente con el auto de libertad que le dio a una de las radiooperadoras del C4 de Iguala vinculada con los grupos delictivos, quien teniendo toda la información de los hechos ocurridos esa noche, el juez le ha dado la libertad. Han conocido a ustedes como la semana antepasada se dictó también la libertad absolutoria al expresidente municipal de Iguala, el señor Abarca, y a otros implicados, particularmente los policías municipales que participaron en la desaparición de los muchachos, quitándoles el delito de secuestro. Eh, sin embargo, con los procesos abiertos eh, que se mantienen por delincuencia organizada y desaparición forzada iniciados por la Fiscalía en los años recientes, todas estas libertades se han fincado en los malos procedimientos que la, Fiscalía, la Procuraduría de la República, a través del ACEIDO, abrió contra distintas personas con muchas deficiencias jurídicas eso hay que reconocerlo se ha impedido por las actuaciones recientes de la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República como sucedió también con la resolución de esta semana que dicta un auto de libertad a 24 personas involucradas en homicidios y particularmente en la agresión a uno de los estudiantes Aldo quien se encuentra lamentablemente desde el día de los hechos en una situación vegetativa, y que el Gobierno de la República, con el apoyo del Gobierno del Estado de Guerrero, está dando la atención médica adecuada para que esto suceda. Por eso, nosotros queremos hacer el llamado a los padres de familia, a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, de que tengan confianza de que esta investigación continuará e irá a fondo, abriendo todo el espectro de, este, de información que estamos aún desarrollando y sistematizando y que se les hará llegar en su oportunidad, con toda transparencia, a todos los padres y madres de familia. Ha habido, sin lugar a dudas, una avalancha de todos los defensores de la verdad histórica con muchas falsedades tratando de descalificar esta investigación. Ahí alguien dijo un, este, que el informe se basaba en la declaración de un criminal sobre la cual sostengo el informe. Es absolutamente falso. Sería recomendable que esta persona leyera el informe, viera cuáles son las fuentes de información, cómo incluso se amplía la inculpación a la persona a la cual él se refiere pero tenemos por, momentos, por lo menos 115 testigos y fuentes de información directa, más de 80 millones de llamadas telefónicas analizadas. Tenemos identificados los cruces de llamadas entre el grupo delictivo y funcionarios públicos. Y también hay que señalar que solo lo que presentamos en el informe es una parte del conjunto de la investigación. Y muchas de las actuaciones que hoy se están llevando a cabo están también sustentadas o están fundamentalmente sustentadas en la investigación realizada por la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República, porque en muchos casos, y eso es lo correcto, pues la Fiscalía, con el, las diligencias que lleva a cabo, pues no proporciona información a la Comisión. Nosotros no somos autoridad ministerial, no somos policías. Hay alguien, dijo, se atrevió a decir que estábamos replicando las mismas labores de búsqueda que realizó Tomás Herón en campo, cuando lo que hizo Tomás Herón es este, ir a un lugar donde presumimos hubo alteración de pruebas. Y quiero señalar que en todos los casos de búsqueda en campo, todas las diligencias están encabezadas ya sea por la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Yatsunapa de la Fiscalía General de la República, en otros casos por la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, más cuando participamos a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, o incluso por la Fiscalía General del Estado de Guerrero, quienes son las autoridades ministeriales encargadas de hacer la investigación. Y el acompañamiento que hacemos la Comisión y las instituciones del Gobierno Federal es el acompañamiento logístico y de seguridad. Nosotros proporcionamos la seguridad perimetral, la seguridad en el sitio, el resguardo de las escenas donde se está haciendo el trabajo de investigación, apoyamos con la mano de obra, que hay que reconocer que la aporta fundamentalmente la Secretaría de la Defensa Nacional con el equipo y la maquinaria que es necesaria, e incluso cuando es necesario el apoyo de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Salud Federal o la del Gobierno del Estado, en una acción coordinada por la Fiscalía General de la República, que es la autoridad ministerial encargada de la investigación. Se han dicho muchas barbaridades producto del dolo de la ignorancia y de la mala fe. Y por supuesto que nosotros estaremos siempre dispuestos a esclarecer estos hechos. Por eso, ahora con motivo de la Jornada Nacional de Lucha que están llevando a cabo los papás y las mamás de, de los estudiantes desaparecidos y los estudiantes de Ayotzinapa, queremos refrendar que existen todas las garantías y las condiciones para que estas movilizaciones, como hasta ahora se han venido llevando a cabo, se desarrollen sin ninguna este, limitación. Reconocemos plenamente la legitimidad de las demandas de los padres y madres de familia en torno a la exigencia de la búsqueda de sus hijos, incluida la presunción de vida, como lo han planteado en estos días a pesar de que, como se los hemos señalado, no tenemos ningún indicio hasta ahora de que esto así suceda, pero también para que se continúe con la exigencia de que se cumplimenten las órdenes de aprehensión, que en muchos casos serán más que las 46 que hemos señalado por la investigación ministerial que está llevando la Fiscalía General de la República adelante. Nosotros aportamos nuestra información, más de 45 mil documentos, más de este, no solamente de testimonios, bitácoras, documentos de la Estela de Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la entonces Policía Federal Preventiva, sino también toda la información que llega a la este, Comisión este, de la Verdad. Porque la Comisión de la Verdad ha logrado construir una legitimidad y confianza que ha permitido que muchas personas que antes no querían hablar estén aportando nueva información. Eh, hoy estarán en el campo militar número uno. Esperemos que no se presenten, como lo ha señalado el señor presidente, los actos de provocación. Estos actos. Quiero deslindar claramente la presencia y la actividad de los papás y mamás de los muchachos de Ayotzinapa, de quienes realizan estos actos. La mejor evidencia es la del día de ayer, donde después de que se llevó a cabo el mitin frente a la Fiscalía General de la República fue cuando un pequeño grupo realizó los actos vandálicos, como también creemos que debe actuarse con mayor seriedad ante hechos como los presentados en la Embajada de Israel, donde se acude a solicitar que se agilice la extradición de Tomás Herón y se grede a una representación diplomática que ha venido coadyuvando favorablemente para que esto suceda. Por eso tenemos no solamente nosotros la obligación de respetar y dar plena garantía al derecho de la manifestación y la expresión de la libertad eh, de, la, de, la, de la expresión y de las ideas a los padres, pero también hay que salvaguardar la integridad de los padres y madres de familia, de los estudiantes que legítimamente vienen y si hacemos un llamado a evitar estos actos de provocación. Tanto el gobierno federal como el gobierno de la ciudad. De México así lo hemos señalado y los vamos a sostener y por supuesto privilegiando siempre el respeto a las libertades y los derechos humanos, pero también a la seguridad y la integridad de las personas. Va a ser una semana intensa. Tenemos, además de lo que es la movilización de hoy en el campo militar, tendremos el próximo lunes la movilización en torno al octavo aniversario de estos lamentables hechos. El miércoles 28 de septiembre, cuando está la acción global por el derecho de las mujeres a decidir, está el planteamiento, va a haber una movilización a la cual también llamamos para que no haya actos de, provación, de provocación y que se permita esta libre manifestación en favor del derecho de las de mujeres a decidir, de la. Despenalización del aborto, eh, donde se busca garantizar el aborto legal, seguro y gratuito, donde se ha avanzado ya en nueve entidades de la República donde se ha despenalizado, donde la Suprema Corte de Justicia ha emitido ya cinco resoluciones eh, para impedir la penalización de esta situación y también la que se nos avecina el próximo domingo, 2 de octubre, con motivo del 54 aniversario de la lamentable represión y matanza en Tlatelolco. En donde aprovecho para informar que afortunadamente los trabajos de la Comisión de la Verdad en el caso de la guerra sucia van teniendo resultados favorables, a pesar de que muchos apostaron al fracaso y de que esto iba a ser simulación, pero desde el 22 de junio, que fue el acto formal del inicio de los trabajos en el campo militar, que fueron ya implementados desde el 27 de junio, ya llevamos prácticamente dos meses de trabajo de los distintos mecanismos que integran la comisión con el análisis de las instalaciones, los archivos. Los planos dentro del campo militar, estos últimos días, particularmente a partir del martes 20 de septiembre hasta el día de ayer, pues obtuvo, tuvieron jornadas de trabajo muy intensas, en donde 61 sobrevivientes y familiares acompañados de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Comisión de la Verdad hicieron un trabajo de revisión de las instalaciones, de recuperación de información, donde se analizaron siete sitios de interés que se acordaron previamente, entre ellos la cárcel militar del penal, de campo militar número uno, donde se revisó la policía militar, donde se estuvieron... Todo lo que la Guardia Presidencial y donde se identificaron sitios para una revisión posterior resultó una intervención exitosa. Y yo sé que en las próximas horas las familias, los sobrevivientes que participaron en, el, en estos trabajos de la Comisión de la Verdad por la Guerra Sucia darán su punto de vista eh, sobre los trabajos que se están llevando a cabo y los que continuarán no solamente más adelante en el campo militar número uno, sino en la base militar de pie de la cuesta en la zona de Acapulco, en Guerrero, y en las zonas militares de Sinaloa, Oaxaca, Chihuahua, Jalisco y las que se consideren necesarias. Por eso, este llamado, vamos a cumplir nuestro compromiso, es un compromiso del señor presidente de la República, es una instrucción que vamos a cumplir. Tanto en la Comisión, por la verdad, en el caso de Yotzinapa, no hay marcha atrás. Seguramente se iniciarán otros procesos este, penales contra presuntos responsables, y como lo haremos también en garantizar los derechos a la manifestación política, ya que haya resultados puntuales y concretos en la Comisión de Guerra Sucia. Estoy a sus órdenes. Por favor. Buenos días. Eh, por un lado, me gustaría saber si nos, puedes, nos puede comentar qué opinión tienen de esta suspensión que se le otorga al ex procurador Murillo Caram, este proceso que se le está siguiendo a él. Y si ustedes tienen información concreta de si hay alguna intencionalidad para que el próximo lunes, que sería esta manifestación justamente por este aniversario lamentable, eh, si hay intención de que haya infiltración de este movimiento, ya que hablaba el presidente justamente de que se tenía idea de que quizá habría esa idea, esa propuesta. Sí, bueno, no hemos sido notificados nosotros. Esa notificación le corresponde a la fiscalía general de la República en el caso de la solicitud de amparo. Eh, la fiscalía no solamente presentará en su oportunidad la queja, la apelación a esa resolución. Eh, tenemos eh, la información de que fortalecerá, como lo ha venido haciendo en las últimas semanas, toda este, la información y el acreditamiento de pruebas para que eso no suceda y esperemos que el proceso judicial continúe su camino. En el caso de las movilizaciones del próximo lunes, nosotros siempre hemos tenido mucha confianza en los padres y más de familias, la legitimidad de sus demandas. Por supuesto, siempre hay el riesgo de infiltración. Se estima participarán 53 organizaciones de distintos orígenes, no solamente de distintas escuelas normales del país que están en su derecho, pero estaremos atentos a que no se pretenda desvirtuar con una provocación la legitimidad de la movilización de los padres y madres de familia. Sí. Buen día, eh, tres temas eh, que me resultan interesantes. El primero es, eh, se ha mencionado en dos ocasiones por parte del presidente de la República a Miguel Ángel Osorio Chong es preguntarle si también se contempla la posibilidad entre de los personajes que se pudiesen llamar incluir al ex secretario de gobernación en ese momento. Dos, el tema de, que tiene que ver con la Embajada de Israel, se llamó al embajador a consultas, es preguntarle si ya se ha platicado con él respecto al proceso que se tiene allá en Israel contra Serón de Lucio, ver si se puede de alguna forma solicitar eh, eh, agilizar este proceso, siendo que obviamente... Es uno de los reclamos de los eh, papás de los muchachos. Y tres, en el tema, bueno, ya mencionaban el tema de la manifestación, se menciona en redes sociales alrededor de, de cuatro puntos en los cuales habría incluso anarquistas que podrían intervenir en esta marcha. Si es que se tienen detectados, eh, secretario. Bueno, hay que ser siempre muy claro, no andar con ambigüedades. En el caso de la investigación que hace la Comisión, no tenemos ningún indicio de la participación de Oselo y Chong en este asunto en el asunto de los días efectivos en donde se presentó la desaparición. La Fiscalía está haciendo su trabajo, particularmente en los temas vinculados con el segundo momento, que es la construcción de la verdad histórica. Con el embajador de Israel, el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller mantiene una relación permanente, incluso la consejera jurídica sostuvo recientemente una reunión con el embajador, pero este es un asunto que se litiga en Israel. No es un asunto de la diplomacia mexicana o israelita, sino ya de las autoridades judiciales de ambos países y de ahí las gestiones que la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República está llevando a cabo en ese país. Y en el caso de las manifestaciones, pues hay que estar atentos a todas, al conjunto de las acciones, los distintos puntos, para garantizar el derecho a la manifestación y esperemos, hacemos este llamado a que las provocación. Este, no desvirtúe la legitimidad de la demanda, pero también no se preste a que se desvíe la atención de los temas centrales. Ese es el asunto. Sí, ¿Cómo está su secretario? Buenos días, Emil Olivares, la jornada. Preguntarle un par de cosas. Eh, Habla de 46 eh, señalados en el informe, ¿no? Este, sí. Personas señaladas. ¿Ya se giraron órdenes de aprehensión contra los 46? ¿Cuántas, ¿Cuántas están pendientes? ¿Cuántas se han ejecutado? En el caso de los militares, se había hablado de 20, en principio, sí. eh, hasta donde sé, creo que se han ejecutado cuatro, ¿no? ¿Cómo va ese proceso? ¿Hasta dónde está colaborando el ejército en esta situación? Y también preguntarle un poco, eh, en, en esas voces que usted habla y que hoy califica de, 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 de farsantes, no o sea, falsantes. Bueno, de sí. falsarias. Tampoco. <laughs> bueno, <o> de <laughs> provocadoras, digamos. Esas voces. Eh, eh, también se ha hablado de, una de, un, de un posible rompimiento entre la comisión que usted encabeza y la unidad de Omar. Eh, ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Hasta dónde se está colaborando? Y la última sería, eh, ¿hasta qué tanto en, en esos 46 nombres eh, hay personas que justamente provocaron, funcionarios que provocaron, o que integraron mal esas averiguaciones que hoy el juez, los jueces, empezando por Ventura Ramos, están excusando de, de, de que no se integraron las investigaciones, que no hubo debido proceso. ¿Hay, hay nombres de esas personas ahí, de esos funcionarios? Sí. Bueno, dije testaferros, este, que es muy diferente. Bueno, en, en las 46 este, personas que nosotros referimos en el informe, hay que señalar que algunas incluso ya se encuentran detenidas. Por eso el informe señala que con la información que aportamos, la Fiscalía tendría elementos para fortalecer o iniciar los procesos penales contra algunas de estas. De los militares que estaban ya detenidos, de los 46 que hemos planteado, está el caso del capitán este, Crespo, el juez, el primer nombre. Bueno, el capitán Crespo, y se han ejecutado otras tres órdenes de aprehensión. Eh, por supuesto que esperemos que se ejecuten José Martínez Crespo. Esperemos, aunque ya no les gusta que den nombres aquí en las conferencias de prensa, pero en fin. Eh, de todos modos, este, esperemos que estas se concreten. Como también las que anunció la Fiscalía, ya veo algunas que se habían ejecutado y quieren fortalecerse. ¿Por qué? porque justamente se trata de evitar lo que me planteabas en tu última pregunta. Hay procesos que no fueron bien sustentados por la Procuraduría General de la República. Ese es el argumento que incluso el presidente de la Suprema Corte de Justicia emitió el día de ayer respecto a las críticas que se hacen a las resoluciones de los jueces. Él señala que no es el juez, sino que es la mala integración. De los expedientes y de las averiguaciones que entregan las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia. Aunque, como también lo hemos señalado en nuestro informe, en muchos de los casos tienen que ver con responsabilidades de los jueces, y de ahí, como lo anunció ayer el subsecretario Ricardo Mejía, se iniciarán quejas y probablemente denuncias contra el actuar indebido de algunos jueces, como el que liberó a una de, de las personas prófugas que fue extraditada de los Estados Unidos, se le retuvo en Ciudad Juárez, se le presentó por parte de la Fiscalía en Iguala y le dio libertad por 10 mil pesos de una multa que le estableció. Lo dice en el informe también. O sea, en estos casos, este, evidentemente, sí hay actuaciones indebidas o el caso de jueces que señalan que prescribe el delito de desaparición forzada cuando la legislación de nuestro país señala que estos delitos en materia de violaciones graves a los derechos humanos son imprescriptibles. Aquí quiero comentarle al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia que lo que nosotros, nuestro objetivo y nuestra obligación fundamental es velar por el derecho de las víctimas, el, el interés superior de las víctimas y su derecho a la verdad y la justicia. Y es lo que queremos nosotros subrayar. Y quiero que señalar que en el caso del fiscal Omar Gómez Trejo, no solamente me, respete, me merece respeto y reconocimiento, él ha hecho un espléndido trabajo, nunca hemos tenido ningún diferendo. Hemos trabajado siempre de la mano y en una relación de confianza y yo le refiero a él mi respeto, mi amistad y reconocimiento en los trabajos que ha venido desarrollando. Sí. Sí. ¿Para los nombres que, perdón. Para darles los nombres los de los. Los nombres que se los dimos a los papás. Ellos sí los tienen. Ellos solo, solo los, al público no se. Se les dio, sí, porque. Ahí se reserva en la información. Se lo comentaba ahorita el señor presidente. El señor Presidente por eso señalaba que estaban los nombres. Porque en la presentación del informe se les dio a conocer a los papás y, por supuesto, una vez que terminen su jornada nacional que tenían programada ya desde hace varios meses, sostendremos una reunión. Subsecretario, preguntarle qué posibilidades hay, precisamente, de conocer estos nombres. El presidente acaba de decir que le va a solicitar a usted formalmente. Pero ya me instruyó ver esta que esta le solicite al poder judicial que me permita darlos a conocer. Les anticipo y cuál va a ser la respuesta. Pues, pero vamos este, a hacer este, en la defensa del principio de máxima publicidad, porque en materia de derechos humanos es un principio que debe de regir. Y a nosotros lo que prevalece en nuestro trabajo, es lo que no entienden algunos de nuestros críticos, es que esta es una comisión de la verdad, no es un ministerio público. Y nosotros el esfuerzo fundamental es garantizar el derecho de las víctimas y en este sentido, sí, dar toda la información que sea necesaria en favor de su causa, aunque yo sé que en algunos casos no pueda judicializarse por las propias limitaciones y este principio del debido proceso. Este, ayer decía el subsecretario Ricardo Mejía el debido pretexto. Que lamentablemente eh, ha sido un instrumento o un instrumento legal que en muchos casos no ha permitido no solo conocer la verdad, sino no castigar a los culpables. Y solo para confirmar, subsecretario, hablaba de 46 nombres que vienen en este informe. El informe. El informe. Si pudiera precisar cuántos de estos ya están detenidos, cuántos estarían pendientes por, por ser. Eh, Curados, te, cuántos te, debo son militares? Dato, te debo el dato concreto porque no tengo el reporte de la Fiscalía. No, no se nos ha notificado. ¿Cuántos militares más hay? Estarían. Eh, hay que más, esperemos se pronto sean detenidos. ¿Cuántos? militares? En la parte, en la, en la orden que presentó la Fiscalía, sí. ¿Y se lo en el informe, contarle. no, para hacerlo claro. Si ya se presentó la denuncia en contra del de juez o los jueces que están liberando. No, se este está señor. trabajando. Muy bien. Pues un llamado a todos, eh, prevalezca las demandas legítimas de los padres, los madres por la verdad, la justicia, la presentación de sus hijos por encima de la provocación. Que la provocación no sea el signo de estas luchas legítimas en nuestro país, no solamente en el caso de Yotzinapa, sino también en el caso de la guerra sucia y los derechos y libertades de las mujeres en nuestro país. Muchísimas gracias.